Hola, hola, gente linda, ¿cómo les va? ¿Estamos listos para hacer un ritual sanador de Brigitte Champetier de Rive? Un poquito adaptado por mí, ¿sí? Vamos a estar sanando un guión de la vida, una decisión que tomamos que nos llevó a hacer determinadas cosas en nuestras vidas. ¿De dónde vienen estas macanas que nos mandamos? Vienen, por supuesto, de nuestro niño interior, lastimado y herido, que aprendió de muy pequeñito a tomar decisiones, a resolver cosas, a sentir, a pensar, a refugiarse en determinados lugares, con determinadas fantasías, ¿no? O negando, o no viendo, o haciendo otras cosas, ¿no? Mamá y papá gritaban, entonces yo aprovechaba, ponía la música a todo volumen y bailaba. Bueno, dibujaba, ¿no? Distintas cuestiones que fuimos aprendiendo para sobrevivir y llegar a ser los adultos que somos. El tema se complica cuando nosotros, como adultos, tomamos decisiones todavía desde ese lugar infantil, con nuestro famoso niño interior herido. Eso no está para nada bueno porque terminamos en lugares que no nos gustan, con personas que no nos gustan, haciendo determinadas cosas que no es lo que nosotros queríamos, ¿sí? Como que decís, ay, ¿por qué me apuré a hacer esto? ¿O por qué me demoré? No, distintas cuestiones que no van resultando como a nosotros nos gusta. Vamos a hacer entonces este ritual para que las cosas empiecen a fluir desde este adulto responsable que somos. ¿Dale? Bien, te voy a invitar primero a que identifiques, ¿sí? Puedes agarrar una hojita, lápiz y anda identificando esa decisión, eso que vos estás viviendo, al lugar donde llegaste, a la situación en la que te encontrás. Identificala, identificala, si querés tomate un instante, cerrá los ojos. Conecta con los detalles a nivel pensamiento, ¿no? Esto de que quizás uno está aburrido, agobiado, estresado, cansado. Conecta con la emoción, ¿sí? Si hay tristeza, si hay miedos. Conecta con emociones básicas, no las subtitules. La angustia no, tristeza, ¿sí? Ansiedad no, miedo, ándate bien a lo básico, ¿sí? La tristeza, el miedo, la vergüenza, los enojos, emociones muy, muy primarias, porque eso es lo que nos va a conectar a nosotros con nuestro propio niño interior. Entonces, fíjate eso que estás haciendo y empezá a escribirlo, empezá a bajarlo a la conciencia, ¿no? Esto que vos puedas agarrar y leer, que le des fuerza, que le des energía a toda esa situación. Por ejemplo, volví a discutir con un jefe. Volví a discutir con un jefe y cada vez que discuto me siento chiquitita y entonces se me da por... No le hablo. Entonces... Es peor, me van a echar. Si no le hablo al jefe, me van a echar. Bueno, entonces ándate a eso, ¿no? A esa descripción. Me siento chiquitita, me siento maltratada, me siento no vista. Entonces, trata de relacionar con cuestiones de tu infancia. ¿Qué hacías? ¿Dónde te refugiabas? ¿Cómo reaccionabas ante estas situaciones? ¿Qué pasaba en casa con mamá, papá, abuelos, todos los que hayan estado ahí presentes? Esto es súper, súper importante que lo tengas ahí registrado. Poné la fecha. Si lo vas a hacer hoy, bueno, poné la fecha de hoy. Si no, cuando lo hagas, anda fijándote también cosas que se te van viniendo a la cabeza, que te vas acordando, sensaciones, vivencias. No hace falta que hagas el ritual todo de una... No, no hace falta. Tranquilo. Sí, es importante que lo hagas a conciencia. Una vez que ya lo tenés detallado, nos vamos a la sanación propiamente dicha. ¿Sí? Y ahí nos vamos a parar. Me voy a correr el almohadón y me voy a venir acá atrás. Y voy a conectar con un lugar
lugar de esa sensación, ¿no? De eso que yo creo que no estoy logrando porque hice algo, ¿no? No logro el ascenso, vamos con el ejemplo del jefe, no logro el ascenso que quiero, porque claro, cada vez que me corrige algo el jefe, yo salto como leche hervida, y bueno, entonces, desde ahí no logro el ascenso. O por no hacer tal cosa, no logro tal otra, ¿sí? O porque hice tal cosa muy, 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 muy apurado, otra se demoró, o se está demorando, ¿sí? Poné las dos situaciones. Vos ponete en eso que creemos, que es la macana que nos mandamos. Ponete ahí. Cerrá los ojos. Ay, conectá con ese sentir. Y vas a vislumbrar ese logro que vos quisieras y que en realidad... se te escapa de las manos, ¿sí? Como que vos lo querés alcanzar y no llega. Entonces, ponete acá en este lugar y mirá adelante ese logro. Y simplemente registrá cómo te sentís. Porque este es nuestro lugar infantil, este es nuestro yo pequeño, este es nuestro niño interior, que hizo lo que pudo con las herramientas que pudo, siempre teniendo en cuenta que es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, ponete ahí, conectá, fíjate. ¡Oh! Cuesta respirar acá. Fíjate cómo te sentís. Y una vez que tengas el registro, te vas a correr acá. Recuerda que nos sacudimos. Nos estiramos, ¿sí? Ponete en tu yo adulto y mirá a ese yo niño que tenés al lado. Míralo y decile gracias. Gracias porque me estás mostrando algo. Gracias por tu accionar. Gracias porque me permitiste sobrevivir todos estos años. Si sentís abrazar a ese niño, ¿por qué no? Abrázate. Gracias. Agradecele muy amorosamente y decile, te libero. Ya soy adulto y me puedo hacer cargo. Y gradualmente, ponete en este lugar de adulto, habiendo agradecido a ese niño que estuvo resolviendo como pudo, quizás porque no encontró otra manera. Y fíjate que en algún punto te sirve a vos para sanar y para estar más cerca de esta meta. Repetí el ejercicio de mirar a tu yo niño, ¿sí? Las veces que lo sientas, ¿sí? Quizás no lográs verlo, no ves nada. Bueno, volvete a colocar en el lugar del niñito, ¿no? En esta meta que vos tenés, mirala. Volvete a colocar en el lugar del adulto. Hasta que puedas ver, hasta que entiendas que todo esto tenía que pasar para que vos aprendas algo, para que el universo deje de traértelo como proyección hacia vos y que realmente las cosas empiecen a pasar como tu yo adulto quiere que pase, ¿sí? Haz esta integración de tu niño con tu adulto las veces que sean necesarias hasta que realmente lo hayas incorporado y puedas estar de frente a tu meta, a lo que vos realmente querés lograr. Y ahí, habiendo liberado a este niño, sentí que podés avanzar. Y yo voy a avanzar hasta acá, hasta ustedes. Ahí está. Sentí que podés hacer ese movimiento
de agradecimiento, porque en parte nuestro niño interior nos está cuidando, está haciendo lo que nosotros le enseñamos. Entonces ya es momento de que lo liberes. Contame si haces el ritual, si tenés dudas me lo dejas en los comentarios y a seguir sanando para ser adultos responsables y estar siempre felices. Gracias, gracias, gracias.